Inaugurado el nuevo parque infantil de las 104 viviendas de la barriada de La Paz. El parque cuenta con 4 juegos infantiles y en breve la plaza será dotada de jardineras, bancos y papeleras para hacer más cómoda la estancia de los mayores y niños. El Ayuntamiento ha contratado por el procedimiento de urgencia unas obras de cimentación en el pasaje Ejido Alto. Las obras se hacían necesarias ya que los desprendimientos de tierra estaban afectando a una vivienda. El sindicato SPP-ME de la Policía Local de San Roque alerta de la falta de medios para cumplir con su labor en la correcta protección de víctimas de violencia. Tras un descanso después de la celebración de las fiestas del Carmen en Torroguadiaro, durante este fin de semana se celebra la Feria de San Enrique y la Velada de Miraflores, con múltiples actividades que llevarán la alegría a 2 puntos distantes del municipio. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y el teniente de alcalde de Deportes, Juan Manuel Ordóñez, reciben a una representación de los 7 nuevos entrenadores de fútbol que tienen categoría nacional en el municipio. Buenas, bienvenidos a este miércoles 31 de julio, último día del mes y meridiano de la semana. Y es una jornada en la que ha quedado inaugurada el nuevo parque infantil que se ha construido en la zona de las 104 viviendas de la barriada de La Paz. El parque cuenta con 4 juegos infantiles y en breve la plaza será dotada de jardineras, bancos, papeleras, etcétera, para hacer más cómoda la estancia de los mayores y los niños. Dos niños de la barriada, junto al alcalde y el teniente de alcalde, delegado de Obras y Servicios, han inaugurado esta mañana este parque infantil en las 104 viviendas de la barriada de La Paz. El parque ha sido construido con personal y material propio de la empresa municipal de Madesa y cuenta con 4 juegos infantiles que en breve serán ampliados con una serie de mobiliario urbano como jardineras, papeleras, bancos, para hacer más cómoda la estancia de niños y mayores. El teniente de alcalde, delegado de Obras y Servicios, José Vera, ha señalado que de esta forma se satisface una petición que los vecinos de la zona tenían desde hace tiempo y ha lamentado que el resto de mobiliario urbano no haya llegado aún, pero ha garantizado que en breve será instalado. Vera ha anunciado que se va a seguir con el proceso de reparación de todo el acerado y las jardineras de la barriada a fin de embellecerla. Un parque que se ha hecho con personal y con dinero de la empresa pública municipal de Madesa y en el que pues los trabajadores de este departamento la verdad es que se han esforzado en hacer una cosa yo creo que bonita, de acuerdo con las necesidades de la barriada, y lo que lamento es que porque los proveedores no han podido suministrar el resto de materia todavía, pues que la jardinera que colinda él no la hemos podido terminar, pero ha sido por falta de que el material adecuado pues no lo ha entregado. Pero los trabajadores de Madesa van a seguir actuando aquí en las 104 viviendas, no solamente para terminar la jardinera, sino para seguir con el proceso de acerado de esta barriada, que es verdad y hay que reconocer a los vecinos porque están bastante deteriorados y que ya va siendo hora de que el reparto del poco dinero que maneja ahora y servicio y el ayuntamiento en los tiempos actuales, pues que sea un reparto equitativo en función de las necesidades que tiene cada barriada y cada vecino. Por su parte, el alcalde ha señalado que los vecinos habían pedido hace unos meses que se rehabilitara esta plaza y que se dotase de juegos infantiles, ya que la barriada queda lejos de los parques infantiles que existen en el casco urbano. Ruiz Bois ha destacado que es una obra pequeña, pero que atiende a las necesidades de los vecinos de la barriada. Y hay que destacar, ha dicho, que se ha hecho con recursos propios. El alcalde ha pedido a los vecinos que se encarguen ahora de cuidar este material que se ha puesto a su disposición y que el parque dure muchos años para el disfrute de niños de la barriada. Es la inauguración de un parque que prometimos hace ya unos meses a los vecinos de las 104 viviendas de la barriada de La Paz, un parque sencillo que espero que sea ahora de atención y del cuidado de todos los vecinos de esta zona, un parque que viene pues a plantear una nueva zona de ocio para los pequeños, una nueva zona de esparcimiento para los padres, para los abuelos y en definitiva pues a complementar una zona que estaba pues alejada de otros parques de esta ciudad de San Roque y esperando pues que entre todos podamos disfrutar de él y cuidarlo durante muchos años. Continúan ustedes en Canal San Roque Televisión. Les hablamos ahora del Ayuntamiento de San Roque, que ha contratado por el procedimiento de urgencia unas obras de cimentación en el pasaje Ejido Alto.
El alcalde, junto a los tenientes de alcalde de Obras y del Casco, han realizado esta mañana de miércoles una visita a los trabajos que allí se realizan. Las obras, por un valor cercano a los 50.000 euros, se han tenido que contratar por el procedimiento de urgencia, ya que los desprendimientos de tierra estaban afectando a una vivienda, cuyos propietarios habían solicitado al ayuntamiento en reiteradas ocasiones su intervención. Los desprendimientos se realizaban desde el pasaje Ejido a la calle Elvira Castilla del Pino y ha sido necesario contratar de forma urgente, ya que suponían un peligro real para las personas y las viviendas. Finalmente, se ha contratado obras consistentes en el micropidotaje del terreno, así como su asentamiento, corrigiendo las salidas de fecales y la existencia de manantiales subterráneos. El teniente de alcalde, delegado de Obras y Servicios, ha explicado que no es una obra de su departamento, pero han colaborado con los vecinos que le han solicitado la ayuda. Y manifestaban que desde hacía 10 años venían demandando del ayuntamiento que se hiciese una cimentación de seguridad, ya que sus viviendas se estaban rajando. Incluso una de las vecinas me decía, y yo pude comprobar después que era verdad lo que esta mujer me manifestaba, que incluso el propio dormitorio tenía ya una grieta que de noche pues veía perfectamente la luz nocturna. Entonces yo le dije que no era competencia mía, que era más competencia de urbanismo que de obras y servicios, pero me comprometí con ello a hacerle gestiones que solucionaran el problema. Yo consideraba que era grave el que tenían estos vecinos. Tuve la suerte de que con la ayuda de Nicolás Moncada, como responsable técnico de urbanismo, encontramos un proyecto que en sus días iba a cometer a Giza con el canon de mejora y que no sé por qué nunca recogieron, y el ingeniero de camino que había redactado este proyecto pues nos dio todo tipo de facilidad para que utilizáramos el proyecto. Se puso en un mecanismo de urgencia de urbanismo que el alcalde compartió y apoyó en todo momento, y la verdad es que me siento bastante satisfecho y contento que hoy, gracias pues a la gestión de toda esta gente que antes he mencionado, pues estos vecinos van a vivir tranquilos de que su casa no se les va a caer, y yo lo que sí me ofrezco es para intentar desde Obras y Servicios ayudarles, aunque sea solamente con mano de obra, en solucionarles las grietas que a esta vecina en concreto ya se le están abriendo incluso dentro de las habitaciones. Por su parte, el alcalde de la ciudad ha señalado que se trata de una cuestión de seguridad, no es una cuestión de estética o vistosidad, sino que hablamos en serio de serios riesgos para las personas y los inmuebles. Visitando unas obras de emergencia que hemos tenido que realizar su contratación por vía urgente, por motivo de un desprendimiento que se venía provocando en esta zona del pasaje Ejido, en la zona de la nueva calle Elvira Castilla del Pino, y que ponía en riesgo la seguridad de los vecinos de esta zona. Se está micropilotando y se está realizando una actuación pues importante, con un presupuesto cercano a los 50.000 euros... y todo ello en aras a seguridad. Se tratará de un dinero que no es una cuestión vistosa, no es una cuestión de estética, sino una cuestión de seguridad en una zona donde además se nos ha complicado el proyecto, porque se ha tenido que desviar uno de los colectores que había en este espacio, que atiende a las distintas viviendas de esta calle. Y esperamos que con esta actuación pues se mejore esa seguridad y no tengamos ningún nuevo problema de desprendimiento, como ocurre desgraciadamente con alguna vivienda en esta misma calle. El Sindicato Profesional de la Policía Local denuncia públicamente que la organización impuesta en la Jefatura Sanroqueña está teniendo efectos negativos para la persecución de ciertos hechos delictivos y para la protección de las víctimas de los mismos. El sindicato manifiesta en un comunicado que la nueva organización de la Oficina de Atención al Ciudadano, Inspección de Guardia, es el centro del problema, ya que durante años han sido unas oficinas abiertas al público las 24 horas del día, los 365 días al año. Situación que ha cambiado este año, pasando a estar abiertas solo un número limitado de días y horarios, principalmente de mañana, de lunes a viernes. En estas oficinas se gestionan todas las denuncias penales y quejas de los vecinos de San Roque, y se venían realizando las primeras diligencias policiales en el caso de detenidos por agentes de la policía local por la comisión de hechos delictivos. Señalan que han sido miles los sanroqueños atendidos en estos años, pues se realizaban una media de 600 diligencias judiciales al año. En el año en curso, poco más de 100 diligencias judiciales realizadas, cuando lo habitual era sobrepasar en estas fechas las 200, lo cual puede suponer un descenso del 66% en la persecución de delitos realizado por los agentes de policía local de oficio o mediante denuncia de la víctima o perjudicado.
El sindicato denuncia que, hace pocos días, se produjo la detención por agentes de la policía local del presunto autor de un delito de violencia de género en la barriada sanroqueña de Puente Mayorga, en el que se dieron situaciones indeseables. En el caso, los agentes acudieron a una llamada que alertaba de que le estaban dando una paliza a una joven. La rápida actuación policial permitió detener al presunto autor de la agresión, trasladar a la víctima al centro de salud para ser atendida y localizar a testigos de los hechos. Que los agentes se ajustaron al protocolo establecido por el concejal delegado, trasladando al detenido al centro de salud, previo al traslado al cuartel de la Guardia Civil, circunstancia que obligó a la víctima a esperar en el exterior del mismo para ser atendida de sus heridas, para evitar que la víctima y presunto agresor coincidieran en la sala de urgencias, circunstancia que finalmente se dio. Quieren desde el sindicato poner de relieve la incongruencia que supone que los políticos de este ayuntamiento, declaran, se coloquen detrás de una pancarta cada vez que se produce un asesinato machista y no doten de medios suficientes a los agentes de la policía para la atención a las víctimas de estos hechos y para la persecución de los autores de estas agresiones machistas. Pasamos ahora a hacer una pausa. Vamos, por lo tanto, a la publicidad. La Guardia Civil anunció la detención de 9 personas como supuestos autores de un delito contra la salud pública en una operación contra el narcotráfico que se saldó con la intervención de 1.274 kilos de hachís. La actuación se produjo cuando los agentes encargados del Servicio Integral de Vigilancia Exterior detectaron una embarcación semirrígida que navegaba hacia el río Guadarranque, que delimita los términos municipales de Los Barrios y San Roque. Los agentes observaron que la lancha se detuvo en la rampa de acceso desde el río a una vivienda de la urbanización de Guadacorte, en la que esperaban varias personas que comenzaron a descargar los fardos para guardarlos en la vivienda. Ante la flagrancia del delito, los agentes entraron en la vivienda y sorprendieron a 6 personas manipulando la droga, repartida en 40 fardos. La embarcación, por su parte, consiguió huir del lugar hacia alta mar y no fue posible su localización. Una hoguera provocó el incendio forestal en el entorno de la playa tarifeña de Los Lances del pasado 10 de julio, que forzó la evacuación preventiva de 392 personas de 2 camping y un hotel. Así lo han determinado los técnicos de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales, tras el análisis de los indicios tomados tras el siniestro, que calcinó una superficie de 3,5 hectáreas. Según testimonios, parece ser que se trata de un grupo de indigentes que llevaban varios días acampando de forma ilegal en el Pinar. A ellos se les atribuye una actuación negligente, el encendido de una fogata para cocinar que se descontroló dando origen a las llamas. Las hogueras y barbacoas al aire libre en zonas forestales están expresamente prohibidas entre los meses de mayo y octubre. El Partido Andalucista de la Línea de la Concepción, socio de gobierno del PSOE en el Ejecutivo linense, se ha alineado con las declaraciones de la alcaldesa linense, la socialista Gemma Araújo, respecto a los atascos de este fin de semana para salir de Gibraltar, al mostrarse crítico con las colas. El secretario general en la línea ha asegurado que no pueden ser siempre los sufridores de la presión hacia Gibraltar, no pueden estar sometidos a esta tortura. Ha añadido además que este sufrimiento se multiplica con acciones de este calibre, en referencia a los controles exhaustivos en la frontera. No obstante, Villar ha incidido en declarar públicamente que tampoco están de acuerdo con la acción unilateral llevada a cabo por parte del gobierno de Gibraltar, que ha perjudicado a sus pescadores. El Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación sobre el tiroteo ocurrido en la tarde de este martes en la barriada del Saladillo, en Algeciras, en la que al menos una persona ha resultado herida, apuntando las primeras hipótesis a un posible ajuste de cuentas. Según parece, la persona que ha resultado herida en la pierna es un ciudadano español que se ha visto envuelto en un intercambio de disparos con otro varón, de origen marroquí. Según fuentes consultadas, el magrebí habría realizado hasta 4 disparos, aunque no han precisado cuántos han impactado en el otro implicado en el accidente. La policía trata de localizar al varón marroquí, el cual se ha dado a la fuga, si bien las fuentes consultadas no han descartado que también haya podido recibir un impacto de bala. Y siguen ustedes pudiéndose informar a través de este tiempo informativo en Canal San Roque Televisión.
Tras un descanso después de la celebración de las fiestas del Carmen en Torreguadiaro, durante este fin de semana se celebra la Feria de San Enrique y la Velada de Miraflores, con múltiples actividades que llevarán la alegría a dos puntos distantes del municipio. San Enrique comienza su feria con la tradicional Diana Floreada de este jueves, que recorrerá las principales calles de la barriada desde las 8 de la mañana, actividad que dará paso ya a las 22 horas del acto de coronación de las reinas Marta Márquez y Jessica Ruiz e imposición de bandas a la dama infantil Alejandra Filter y a las juveniles Alba Díaz y Cristina García, a lo que seguirá la elección del San Enriqueño y San Enriqueña del año y la actuación del grupo de baile de San Enrique, además de la animación musical de Sara Peñalosa. Ya el viernes tendrá lugar a mediodía la gran fiesta infantil y la cabalgata de carrozas y charangas a las 8:30 de la tarde. Seguirá la feria de San Enrique durante el fin de semana con comida de mujeres, playback de adultos y cena de hombres el sábado y actividades como chorizada del domingo rociero y paella gratis, concurso de caballos, cena de mayores y fuegos artificiales de despedida de la feria el domingo rociero. Por su parte, Miraflores comienza su velada en la mañana del viernes con castillos hinchables, a lo que seguirá a partir de las 9:30 el acto de coronación de Miriam González como reina juvenil y de Clara Maldonado como reina juvenil. Con la imposición de bandas, el cortejo infantil compuesto por Zuleima Gómez y Ainara Asencio y Alba Castillo, y del cortejo juvenil formado por Andrea Pam, Alba Pam y Alicia García. A continuación habrá bailes de honor y actuación musical de cantantes de la Asociación de Canción Ligera y baile amenizado con la música en directo. El sábado habrá actividades y juegos populares, castillos hinchables, concurso de cintas a caballo y campeonato de petanca, ambos con importantes premios económicos. La jornada finalizará con una actuación de un trío musical y para despedir la velada el domingo volverá a haber actividades para los más pequeños como castillos hinchables, fiesta infantil de la espuma en el polideportivo, paella y concurso de gincana el domingo rociero y actuación musical con cierre pirotécnico en la noche para decir adiós hasta el 2014. Como es habitual, Canal San Roque les ofrecerá los actos más importantes de ambas celebraciones, como así programas especiales de las fiestas, como ocurre con cada uno de los núcleos poblacionales del municipio. Y pasamos ahora a conocer toda la información deportiva. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y el teniente de alcalde de Deportes, Juan Manuel Ordóñez, han recibido hoy miércoles a una representación de los 7 nuevos entrenadores de fútbol que tienen categoría nacional en el municipio. Todos ellos están muy vinculados con el deporte en San Roque y de hecho desarrollan una gran labor tanto en los equipos de fútbol base como en algunos de los equipos que militan en categorías nacionales. Este aspecto ha sido destacado por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que señaló que es importante que las personas que están atendiendo a los niños en las escuelas municipales tengan la máxima formación. Ruiz Boix mostró su satisfacción porque estos sanroqueños hayan podido alcanzar el máximo nivel en las categorías de entrenadores. En el mismo sentido se expresó el teniente de alcalde de Deportes, Juan Manuel Ordóñez, que destacó la profesionalidad y el buen hacer que desde hace años demuestran estos sanroqueños, ahora entrenadores de categoría nacional. Ordóñez deseó toda clase de éxitos en esta nueva puerta profesional que se les abre a partir de ahora. Y así finalizamos este tiempo informativo. Para recordar lo fundamental que ha sucedido en la jornada de este miércoles, les dejamos con los titulares. Inaugurado el nuevo parque infantil de las 104 viviendas de la barriada de La Paz. El parque cuenta con 4 juegos infantiles y en breve la plaza será dotada de jardineras, bancos y papeleras para hacer más cómoda la estancia de los mayores y niños. El Ayuntamiento ha contratado por el procedimiento de urgencia unas obras de cimentación en el pasaje Ejido Alto. Las obras se hacían necesarias ya que los desprendimientos de tierra estaban afectando a una vivienda. El sindicato SPP-ME de la Policía Local de San Roque alerta de la falta de medios para cumplir con su labor en la correcta protección de víctimas de violencia.
tras un descanso después de la celebración de las fiestas del Carmen en Torroguadiaro. Durante este fin de semana se celebra la Feria de San Enrique y la Velada de Miraflores, con múltiples actividades que llevarán la alegría a dos puntos distantes del municipio. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y el teniente de alcalde de Deportes, Juan Manuel Ordóñez, reciben a una representación de los 7 nuevos entrenadores de fútbol que tienen categoría nacional en el municipio.